Son las 7:34 a.m, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el economista Esteban Bernal, que es ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hace pocos segundos veíamos imágenes difíciles que obviamente están generando las lluvias intensas ayer en Guayaquil, hoy en la provincia de El Oro, en Santa Rosa. Arenillas también está generando algún tipo de inundación en algunos lugares. La semana anterior, un fuerte sismo de 6.5 grados en Balao, que han generado decenas de personas evacuadas, afectadas. ¿Cómo está trabajando el ministerio para ayudar a los más necesitados justamente con este tema? Señor ministro, buenos días y bienvenido. Hernán, buenos días. Gracias por la invitación. Mire, la situación que vivimos en términos de la situación, o diría invernal, que está viviendo el país, es una réplica de lo que vivimos el año anterior. Usted recordará, Hernán, que también el año pasado, desde diciembre a marzo, tuvimos una situación similar, sumado a un sismo que también lo vivió la provincia de Esmeraldas hace un año. Es decir, lo que hoy vivimos como gobierno, como país, es una situación similar que nos ha obligado a activar todos los protocolos, tanto en el ámbito estructural como en el ámbito de la asistencia inmediata. ¿Qué quiero decir con lo uno? El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda ya está inmediatamente trabajando en la reparación integral de la parte vial y así como las viviendas afectadas. Y los ministerios de asistencia inmediata, la de Protección Social, como el Ministerio de Salud, de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hemos generado un protocolo de protección, Hernán, de manera inmediata, reitero, a los sectores más vulnerables, pobres, pobres extremos, sectores vulnerables, porque es indudable que los más afectados en estas situaciones son los niños, las niñas, los adultos mayores, personas con discapacidad, para lo cual hemos instalado de manera simultánea todas las instituciones en todos los sectores para poder generar una protección. El día miércoles de esta semana estuve en la ciudad de Machala, ahí donde ustedes pasaron unas imágenes en donde lamentablemente la afección ha sido más cruda. Debo reconocer, estuve en el barrio 4 de abril, en donde además del sismo que generó 10 de las 14 muertes que penosamente tuvimos en el país, también lamentablemente tuvimos la afectación de todas las viviendas. Los moradores están en la parte circundante, se han rehusado en salir a un albergue establecido por la Secretaría de Riesgos, pero lo importante es que hemos abordado nosotros, hemos entregado todos los equipamientos y hemos generado este albergue temporal en la zona circundante, reitero, del barrio Machala. Pero imagínese usted que no solamente el sismo llegó a esas instancias, sino también el día martes, un día antes que yo llegue, sucedió una cosa similar a la que usted acaba de mostrar vía imágenes, en donde se inundó el albergue. Es decir, tenemos dificultades críticas y el Ecuador está unido en este momento y el gobierno está activado a través de todas las carteras de Estado y obviamente yo mismo de manera personal he estado evidenciando de que nuestro protocolo haya sido activado y haya podido generar una cobertura social a todos los ciudadanos. Ahora, señor ministro, ¿cuál es la disposición o hasta dónde avanza la disposición del presidente de la República? Porque la destrucción de viviendas en el sismo, daños en las en algunos hogares donde prácticamente pues se han inundado todo, pero también hay lugares muy distantes de los centros poblados y que necesitan ayuda. ¿Cómo se está haciendo para llegar a todos los que realmente necesitan? Usted lo ha citado, Hernán, penosamente la situación no ha distinguido zona urbana, zona rural. Nosotros el día de mañana estaremos en mi provincia, por ejemplo, en la provincia de La Suay, visitando la zona de Nabón, de Oña, en donde también el sismo generó daños, sobre todo en infraestructuras que no tienen las condiciones estructurales y que lamentablemente se han venido abajo. Sin embargo, 600 técnicos, educadores y trabajadores están en los puntos específicos y neurálgicos que ha generado este sismo, sin perjuicio que los 11.300 funcionarios del MIES
más 20.000 que forman parte de los cooperantes del MIES están activados en todo el país, lo propio el Ministerio de Salud, de tal forma de que generemos una cobertura inmediata. Recuerda, Hernán, que hay dos momentos que lo estamos viviendo que pueden ser identificados desde el punto de vista informativo, pero ya desde la acción hay que unificarlos. Por ejemplo, el estado invernal ha generado 23.000 personas afectadas y casi 2.500 damnificados. Hay que entender, damnificado es aquel que no puede retomar la normalidad luego de un evento invernal como el que estamos viviendo. Y lo propio, el sismo, llegamos a tener 1.460 personas afectadas y casi 320 damnificadas, lo que quiere decir que aquellos que están en esta categoría de damnificados son quienes han perdido viviendas, sus viviendas fueron afectadas, sus electrodomésticos dañados, es decir, no pueden retomar una actividad normal, van a bordear por encima de la media que habíamos promediado con la Secretaría de Riesgos, es decir, superará los 650 familias afectadas a nivel del país, damnificadas, perdón. Afectadas, comprendamos, para hacer un ejemplo para la que la ciudadanía nos comprenda, aquel ciudadano que tiene una tienda en la zona circundante de la parte crítica del sismo o de la parte crítica de la situación invernal, pero que no ha podido vender, por ejemplo, sus productos, su situación se afectó. Nosotros estamos dando cobertura, si bien no se entrega el bono a ellos, pero les damos acceso y líneas de crédito del 1x30, protección social, capacitación, seguimiento, acompañamiento, educadoras, trabajadores sociales, de tal manera que la familia ecuatoriana se sienta protegida por el gobierno del Ecuador. Y el presidente ha dispuesto al Ministerio de Finanzas y a cada una de las carteras de Estado que no escatimemos ni un solo centavo con respecto a la protección que la ciudadanía hoy necesita frente a una situación en la que debemos unirnos tanto el sector privado como público para poder dar cobertura. Señor ministro, creo que hay dos momentos fundamentales. El primero, la asistencia inmediata en el tema de alimentación y ubicarles o reubicarles de acuerdo a los problemas generados. Y la otra, que es a mediano y largo plazo, es decir, que el Estado, por ejemplo, lo que dijo el presidente de la República, comprar viviendas en el sector privado ya hechas para entregar a los damnificados. ¿Cómo está avanzando y cómo se articula eso para que tengan el respaldo del Estado ecuatoriano los afectados y damnificados? Bueno, mire, Hernán, yo le mencioné al inicio de la entrevista que vivimos una situación similar hace un año, lo cual nos ha permitido entender algunas circunstancias, aunque todo es repentino, nuevo, pero sin embargo hemos creado protocolos que permitan generar una protección superior y más eficiente como lo que vivimos hace un año. En este sentido, el presidente dispuso la creación del bono de arrendamiento, mismo que está en vigencia ya, que tiene un valor aproximado de $225 por 3 meses de manera temporal, sin perjuicio que esto se adicione 3 meses más para dar una cobertura a la ciudadanía que no puede volver a sus domicilios, que no quiere estar en un albergue también. Y esto obviamente va a generar un mayor paliativo, no obviamente la normalidad, es indudable. Tenemos que, mientras tanto, trabajar con el Ministerio de Vivienda para, a través de su programa de reconstrucción, hacer lo propio en las viviendas que se ameriten, o de reposición para las viviendas que requieran nuevamente ser concluidas. Aquí hay un temita que también es importante, bajo las experiencias que hemos vivido. Debemos trabajar con los GAT, porque no tenemos los terrenos nosotros, pero el GAT tiene que entregar los terrenos y de esta manera entregarlos. Nosotros, además, como ministerio, estamos entregando el bono de contingencia, Hernán. Es un bono que valora aproximadamente $273, es el 50% de la canasta familiar vital, como una medida paliativa que también creó el presidente a partir de la situación invernal del año pasado. Señor ministro, quiero agradecerle, muy amable, sin duda estaremos atentos por estos temas que ha provocado fuertes, fuertes daños, sin duda. Gracias. Buen día y un buen fin de semana. Seguimos trabajando, muchas gracias. A usted, buenos muchas días. Gracias. Economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, 7:43, tendremos más, pero después de la pausa.